aquí en la obra de complejo turístico y recreativo Calle Angosta, con los avances que estábamos teniendo. Con respecto a lo que es el anfiteatro y el predio, hay avances muy importantes en lo que es los patios de comida y el núcleo sanitario, que ya están prácticamente finalizados. La Casa de los Artistas también tiene un avance muy importante, ya prácticamente están todos los muros levantados. Se va a proceder próximamente al techado de la misma. El anfiteatro está ya casi en un 80% techado, faltan los detalles de terminación. Ya se le está dando forma a la parte curva posterior. Y bueno, la torre también se está levantando, lo que va a ser lo que representaría el diapasón. Bueno, tenemos avances muy importantes también en el interior, donde se está realizando ya lo que sería el escenario, que recordemos que se amplía a casi más del doble de lo que era, conjuntamente con el predio y la parte de butacas en sí, que se amplía a casi 1.500 butacas más. Con respecto a la obra del túnel, también tenemos avances muy importantes. Está prácticamente, yo diría, en un 70-80%. Todas las paredes laterales del túnel ya están finalizadas. El techado del mismo también está prácticamente completo. Y bueno, falta realizar el piso del mismo, la calle. Y las calles laterales están comenzando a realizarse, las colectoras, que van a permitir ingresar. Antes de ingresar al túnel, poder decidir si ingresar a Calle Angosta o no. Por eso son importantes estas colectoras, más que nada para los vecinos del lugar.